a todos, amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada jueves, vamos a abrir cajas, en este caso en Kid Drop, y hoy vamos a empezar una nueva serie. Vamos a por toda la colección Asimov. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además tendréis tres enlaces que son tres maravillosos sorteos para depositantes con mi enlace. Os recuerdo que es solo con mi enlace. El primero de $5 utilizando el código Black y es un Bowie Fade de $300, 350 de hecho. El segundo son dos premios para depositantes de $10 que son guantes de la nueva caja, Polygon y Fade. Por último, el sorteazo que son para depositantes de $30, el AVP Dragon Lore con el código Black. Así que chicos y chicas, no perdáis la oportunidad para ganar muchos premios, además de lo que saquéis vosotros en las cajas. Y dicho esto, vamos al lío, vamos a darle caña, chicos y chicas. Hoy empezamos, como digo, una nueva serie. Depende de vosotros que continúe, depende del apoyo básicamente. Y es básicamente, ojito que no está nada mal para ser la primera apertura. Bueno, no hemos ganado tanto como creía. Es conseguir colecciones, la Asimov, la Princeton, la voy a grabar esta semana porque estoy haciendo vídeos adelantados, ¿vale? Pero la semana que viene puede ser la Hiperbestia. Todas las colecciones que queráis, si os gusta, por favor, dejádmelo saber en los comentarios. Ya que, como digo, estoy subiendo mucho contenido. ¡Ojito! ¡Tacata! Conseguimos un Goodnight Lore de $150 en una caja de 50. La campanada ha saltado. Ahora nos llevamos una Neon Rider. Fíjate que le suelo dar segundas oportunidades a la... ¿Perdona? ¿Cómo que $108? Esta está bastante desgastada, ¿no? Esta $20, ¿no? 13, bueno. Nos vamos de ahí, nos vamos de ahí. Hemos sacado $100, huimos. Bueno, como os estaba diciendo, chicos y chicas, estoy adelantando contenido porque tengo un viaje a Los Ángeles. Toda esta semana está cubierta, como siempre. Nunca os va a faltar vuestro vídeo diario, ¿vale? Nunca, 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 nunca. $108, creo que es más de lo que hemos invertido. Y por aquí nada más, ¿no? Esta caja no... $147. Vale, nos quedan 1300. Podemos probar suerte en esta caja, que es básicamente mierda o skin de la hostia. Vamos a ver si suena la flauta. De momento, no está mal, ¿no? $37, vendemos esas que no valen para nada. Pero me refería a skin de la hostia, cuchillos, ¿vale? Esto no hay ningún cuchillo. Vamos a darle un par de oportunidades más. Estas cajas me gustan mucho porque si depositas poco y te sale algo, es que metes un petardazo. Yo, por ejemplo, he conseguido cuchillos bastante interesantes, como el... A ver... Como el Husman, las dagas también las he conseguido. ¡Oh! ¡Let's fucking go! ¿What? Ok. Vale, nos calmamos. Skeleton Case Hardened, chicos y chicas. El que no llora no mama. Hemos perseverado y ha salido bien. Menos mal, tío. $400 de Skeleton. ¡Me gusta! Los niños sonríen. Ahora sí, esto es una palmada de la hostia, ¿no? $98, hemos palmado 50. Pero el Skeleton ese nos ha salvado bastante. Nos ha salvado bastante. Sigo palmando, le voy a dar una oportunidad más. Me parece que estamos invirtiendo $150 en cada apertura. Estas dos no valen nada. A ver, lo bueno es que estas skins no van a servir para hacer upgrades. Nos queda $745, chicos y chicas. Voy, hace tiempo que no abro una... ¿He abierto la Serpent? No he abierto la Serpent, de hecho he abierto la Fang, ¿no? Vamos con la Serpent, va. A ver si da cosas suculentas. Creo que pierdo. He perdido $100. Vamos a darle otra oportunidad. ¿Qué es esto? Tres palmadas, cabrón. Voy a abrirla una última vez. Ah, no, que encima son más de $50. Encima estoy perdiendo más. Creo que aquí más o menos even. 117, pierdo también. ¿Cuánto teníamos? 1700. ¿Cuánto tenemos? 1800. La última caja nos acaba de puto reventar el culo, ¿eh? Vale, chicos. Vamos a actualizar. Objetivo: todas las skins Asimov. Y vamos a empezar con...
Claro, la P250, ¿cuánto vale? La que mejor está, $15, ¿vale? Pues quiero esto. ¿Puedo poner varias ahora que lo pienso? Ahora que lo pienso, puedo poner varias, ¿no? Ah, pues vamos a hacer el upgrade del tirón. Vale, es P250, P90 Factory New, AVP Fiel Tested, es lo máximo, AK Factory New. Ah, vale, no, espera, espera, vale, claro, porque necesito hacer más cosas para el upgrade. ¿Y qué me queda? 1, 2, 3, son 5 skins, ¿no? Aquí las tenemos, son $530 en el mejor estado sin Star Trek, recordamos, ¿vale? Sin Star Trek. No me queda nada más, vale, son 5. Y vamos a poner, chicos y chicas, son $530. Estas skins que no nos interesan tanto. Son 15, $321. Si nos sale bien, ganamos 200. Y ganaríamos bastante. ¡Vamos! ¡Conseguimos! La colección Asimov completa, chicos y chicas. ¡La tenemos! Lo vamos a dejar aquí. Porque, como os he dicho en el vídeo, si queréis que consigamos la Princip, que este vídeo lo vais a tener garantizado, la Hiperbestia y el resto, haremos un vídeo y jugaremos partidas con ellas. Así que depende de vosotros y vuestro apoyo. Os recuerdo, chicos y chicas, los sorteazos que tenéis en la descripción, así que ir corriendo porque van a volar. Y con esto me despido por el primer vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos luego con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.